know who is? Can you identify this float? Oscar tiene la extraña profesión de asesor cofrade. Presta un servicio de acompañamiento personal dirigido a los turistas que visitan la Semana Santa de Sevilla. Para que la descubran de una forma pues más cercana, más a mano, como si realmente un amigo de la ciudad pues le estuviera acompañando y comentándole todos los detalles. Puede venir y ver a toro, pero no sabe realmente lo que está pasando ni lo que significa cada parte y cada cosa. Con él estamos aprendiendo por qué los colores, por qué tiene la Virgen y por qué está vestido así, por qué tiene Jesús esa expresión. Y esa es la función de Óscar, traducir no solo las palabras, sino también todos los elementos que construyen esta maravillosa puesta en escena. Nazareth, Nazarín, son ellos, con los gorritos de puente. No me acuerdo si esa gente, no, costalero, ¿qué es? Aprendí esto, la gente que levanta Jesús y la Virgen. Y aunque haya algunas costumbres que para un visitante sean difíciles de entender. Por ejemplo, la gente descalzo, eso para mí me parece una locura. Otras, en cambio, las digieren enseguida. Torrija. Un dulce final para toda una experiencia que durante 3 horas nos sumerge en la Semana Santa más desconocida. Su precio, mucho menos de lo que pueden imaginar.